Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos al Far Cry 2. Aquí estamos en África, en la caza, busca, caza y destrucción del chacal. Este gran sinvergüenza que nos está haciendo la vida imposible, el poco tiempo que llevamos. A ver, os cuento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? A ver, he cogido una grabación por ahí de música de estas. Una grabación que hay que llevársela al párroco, me parece que había que llevársela. Y he cogido un diamantito que había al lado, justamente. Y me he venido a este puesto y lo he conquistado, pero no había nadie, no había personal. Simplemente he venido aquí y lo he conquistado el puesto. Así que poco más he hecho. Así que como veis el letrerito allí azul, tenemos que dirigirnos al letrero azul porque el letrero azul nos indica este marcador. Ve a Mokuba y destruye el equipo de los comandos. Esta es la misión que nos dio Carbonell al principio, que nos dijo que fuéramos a destruirlo. Al final, con Cuarvani, fuimos con él e hicimos la misión con él. Y cambiamos los datos. Fue, a ver, quieto la cámara. Venga, vamos a dirigirnos allí mientras tanto. Mientras os doy la chapa aquí, contándoos un poquito la vida de África. A ver, está cerquita, ¿eh? No está lejos, pero nos vamos a encontrar de todo, seguro. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar por aquí? Está cerquita, ya hemos llegado. Aquí era 50 por hora, vale. 50, ¿eh? A 50, curva peligrosa nos indican. Qué raro que hay indicaciones aquí. Vale. Estos serán amigos, ¿no? Una leche, van a ser amigos. ¡Hostia! ¿Y este qué hace encima del coche? Mira este. Toma. Makelele. El niga. ¿Queda alguien más? ¡Oh, por allí! Toma. ¿Cómo grita el pobrecito? Pobre hombre. Yo creo que ya, ¿no? No creo que haya ningún sinvergüenza más. Bueno, lo vamos a hacer a pie. A pie. Voy a arreglar el coche. Por si acaso nos tenemos que dar el tiro, ya tenemos el coche arreglado. Hay uno. Hostia, hostia, hostia. Con una escopeta. ¿Dónde estás, cabrón? Coño. ¿Pero de dónde han salido estos? Putos locos. ¿Ha muerto? Hostia, nos están tirando de todo, tío. Nos están tirando bombas. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, que esto es gigantesco, ¿eh? Coño, acaba de morir. Pero a ver. A ver, a Kunga, güey. A ver, la... ¡Hostia! ¿El gueto? El acto de gueto. Pon el gueto. ¿Le están dando aquí la vuelta? Pues toma. Tiene que haber otro, ¿eh? ¡Oh! Bien. Headshot. Sí, señor. La tele no se ve muy bien, ¿eh? El puto de la escopeta, tío. Vale. No, cuchillo no. Ponte la pipa. Coge munición. Mira, 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 mira. Munición. ¿No coges más? Pues venga. Esto es un botiquín, ¿no? ¿Cómo se curaba? Así, vale. Y ahora nos llevamos el botiquín. Menudo gueto hay aquí. Menudo gueto de mala muerte. Estoy escuchando una radio, ¿no? Coge.
Ya verás tú cómo aparece uno con una escopeta. Vale, por aquí parece que está limpio el tema, ¿eh? Al parecer está limpio. Así que nos vamos a ir por donde hemos venido. La entrada principal está por aquí. Madre mía, menudo antro. Menudo antro de mala muerte. Voy a coger el diamante. Coger diamante. A ver cuántos tenemos. 8. 8. Esto flipa. 8 diamantes, tío. Voy a rapiñar munición. La escopeta. ¿Mapa? Vale, tenemos que dirigirnos hacia allí. Al centro del gueto. Vale, pues venga. Vamos al centro del gueto a destruir las armas. Tu cabrón. Cojones, tío, ahora no escucho el audio. Bueno, no escucho el audio del juego. No pasa nada. No pasa nada. Verás tú. Sin audio. Sin audio. No sé por qué. Se ha quitado el audio del juego, tío. Esto sí que me jode. No escucho absolutamente nada. ¿No hay por aquí más diamantes? No. Vale, lo tenemos detrás. Espero que vosotros lo estéis escuchando porque yo me acabo de quedar sordo. No escucho el audio, tío. Y esto es una putada muy grande. Aquí tenemos medicinas, que la vamos a quedar ahí. Más que nada porque no me hacen falta. No hay nadie. Vale, está limpio. Limpio de momento. Voy a coger la munición. Coge. Pero si he gastado munición. Bueno. Mapa, por favor. Vale, dice que está justamente aquí dentro. Puedo pasar, pero aquí ya no puedo. Vale. Vamos a dar la vueltecita por aquí. Tranquilamente. Sin prisa. Vale. No hay nadie, ¿no? Tiene que estar aquí abajo. Sí. A estar aquí abajo. Mira la radio. Vale. Ha aumentado el nivel de... Continúa sin guardar. Ha aumentado el nivel de historia de Quan Yin. Vale, nuestro gran amigo, Quan Yin Bin. Casa Franca mejorada. Móvil. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? Reputación mejorada. Perfecto, tío. Pues ya hemos hecho una misioncita. Y hemos mejorado la Casa Franca. ¿Puede saltar? Venga, tío. Esto se está prendiendo fuego todo. No me puedo curar, o sea que... Aquí hay algo, no sé lo que es. Parece munición. No sé lo que es, me lo llevo. Y esto es... va a curarnos. Pues ahí se queda. Ahí se queda. Menos mal que no han llamado refuerzos, si no... ¿Puedo coger esto? No. Vale, vamos a darle aquí y vamos a ver. Ayuda a Qarbani a luchar contra las tropas de la APR. Vale. La APR están cabreadas. Destruí sus medicinas junto al equipo de los comandos. Han acorralado a Qarbani en la encrucijada del sur. Tengo que echar una mano. Vaya, vaya, amigo. Bueno, está aquí cerquita. Vamos a coger nuestro coche que está hecho polvo, por cierto. Esto, vamos a quitarnos el mapa porque no nos va a servir de nada. Pues me llevo este coche. Así, como lo veis. A ver el mapa. Estoy sin audio, ¿eh? Todavía estoy sin audio. A ver, podemos salir por aquí. Es que no, tiene que haber otra manera de salir. Pon el mapa, por favor. No, 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 ese mapa estaba bien. Este no.
Este, hay que salir por el otro lado. A ver si se quita el coche este de mierda que he traído yo. Y salimos por aquí. Vamos a ayudar a Quachimin, como se llame este tío. Todavía no me sé ni el nombre. Vale, vamos bien, gente. Venga, vámonos. A tope, pisa el acelerador. Vale, está ahí mismo. Venga, tenemos que ayudarle, sea como sea. Fuera como fuera. Qué lío se mete este hombre, ¿eh? Uf, creo que está aquí, ¿eh? No sé cuántos hay. Vamos a acabar de una vez. A ver, vamos a darle caña con la metralleta. Míralos. Ahí sigue vivo, ¿sabes? ¿Y este? ¿A dónde vais, valientes? ¿Iba a coger a alguien la fija? Aquí dentro, hostia, qué tiraco me he llevado. Este es muy valiente, él, ¿eh? Muy valiente. Sí. Y aquí me marca. Voy a destruir el cochecito, hombre. Se pone a quitar las ganas. Ahí. Brota, tío, brota. Coche de mierda. Joder, si está duro, colega. ¿Dónde está mi amigo? Vamos a cambiar de asiento, vamos a adelantarnos un poquito. El coche está hecho polvo. Mira el de la escopeta. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Uf, acabo de ver uno por ahí. Misión cumplida, claro que sí. ¿Dónde está mi amigo, tío? Vale, voy a salir del coche. Voy a salir del coche porque me la veo venir. Mírale. ¿Qué, amigo? ¿Todo bien, no? Todo bien. Perfecto. Él está de lujo aquí. Cargando su AK-47. Estás de lujo, macho. A ver, ¿qué pone? Ve a algún lugar para que te encarguen una misión. Ah, vaya por Dios. Eso está bien. Bueno, voy a coger el diamante. No sé dónde está. A ver. ¿Por dónde me lo marca? ¿Por dónde me lo marca, tío? Por aquí. Vale, vamos a coger el diamantito. Está aquí dentro, supuestamente. ¿Dónde está, tío? Diamante. Bueno, voy a coger munición. Coge mientras tanto. ¿Dónde estás? Joder, macho, que girar aquí 360 grados. Ah, vale, está por aquí. Vale, vamos a quitarnos el mapa. Supuestamente está por aquí. Igual está arriba, ¿sabes? Mira, míralo. Sube. Diamantito para mí. Uno. Si aquí escasean los diamantes, ¿eh? Hombre. A ver. O sea que de momento hemos hecho todas las misiones que nos han mandado y nos dicen que nos vayamos a buscar otra misión. Dale. Dale. Gol, sí, señor. Dale ahí para adentro. Vamos a pincharle la pelota para que no juegue esta gentuza. Toma por culo, vais a jugar aquí a lo que yo diga. A ver, vamos a coger munición porque acabo de malgastar ahí unas balillas. Vale, pues nada, no nos dicen nada más. O sea que nos tenemos que buscar la vida ahora. A ver, el mapa grande. Vale, pues tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Joder. Vale, el tema de armerías y antenas es lo mismo, vale. Y tenemos que ir a Pala, que es el centro neurálgico, para que nos den una misión. Vale, pues muy bien.
Pues nada, gente, voy a hacer un cortecito aquí y cuando lo tenga más claro, volvemos, ¿vale? Venga. Bueno, gente, ya estamos aquí. Mira dónde estoy. Estoy al lado de la misión. He elegido al final la misión. Ahora no se ve muy bien, pero bueno. He elegido la misión, me voy a alejar un poquito. La del tema de armas. Bueno, no se va a ver porque estoy encima justamente del puntito y no lo veis en el mapa. Pero bueno, he elegido ese. Si cambio la escala, no. No se ve. Bueno, es la pistolita. He elegido el arma, la pistola. Y así vamos a intentar comprar algún arma por aquí. Me voy a meter dentro porque, macho, no veáis para llegar hasta aquí, ¿eh? Vale, cuando no haya ninguna misión activada, aparecerá el vendedor de armas en la armería, que te ofrecerá misiones para que puedas comprar nuevas armas. La próxima misión desbloqueada desbloqueará las siguientes armas: la Star 45, la pistola de bengalas y la Makarov con silenciador de puta madre. Vale, está hablando la radio. Bueno, ¿qué podemos comprar? Vamos a ver qué podemos comprar o mejorar con los pocos diamantes que tenemos. Que sí, tenemos 13 diamantes. ¿Alguna arma nueva? ¿Alguna arma nueva? Fua, hostia, está la ametralladora ligera, la PKM. Y tenemos bombas artesanales, que valen 10 también. Voy a dejar eso de momento. Mejora precisión. Fusil de precisión, claro, sí, el fusil de precisión también lo tenemos. Pero claro, yo no voy a cambiar el fusil de precisión por el arma que llevamos, tío. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nada. No podemos mejorar nada más. Así, mira. Barco de pesca. Jeep, el camión grande y el coche. Esto es para mejorar la reparación del vehículo. Vale, aquí tenemos para mejorar eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Pistolera. Mejora de munición. Para llevar más munición. Granadas para mejorar las granadas que podemos llevar. Y el cajón de armas, tío. Esto es que no sé para qué vale, tío. Para guardar las armas. Pues no voy a gastar nada. Voy a hacer la misión de este hombre. A ver qué misión nos da para desbloquear esas armas. Bienvenido, justo el hombre que necesito. Muy bien. Sé que un tipo va a cruzar la frontera desde el norte con un cargamento de armas. Es de la competencia. Si destruyes el cargamento, te daré algo especial la próxima vez que vengas a comprar. Me encanta la gente con perspectiva. Vale. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Destruye el convoy del norte. El vendedor de armas dice que sí, que la competencia va a cruzar la frontera del norte con un cargamento de armas y quiere que lo destruya. Si lo hago, tendré algo especial para la próxima visita. Oh, sí. Venga, vamos a hacer eso. Objetivo actualizado. Me voy a coger el coche inmediatamente. Y sacamos el mapa. Espero que no esté muy lejos, por favor, ¿eh? Hostia. Pero mirad dónde está. No es que esté lejos, es que está a tomar por el culo. Pues sí, voy a hacer otro cortecito. Sí, voy a hacer otro corte y cuando esté cerquita de allí vuelvo, porque si no el vídeo va a durar 50 minutos y total, los 50 minutos van a ser de viaje. Así que, gente, hago un cortecito aquí y cuando esté cerquita volvemos. Bueno, gente, es que estoy haciendo una emboscada a estos hijos de puta. Si es que pasan por aquí. Deberían de pasar, pero vamos a ver si le hacemos la emboscada. Estos cabrones dando por el culo, tío. Qué por culeros que son, ¿eh? Uf, cómo ha caído ese. Se acaba de subir a otro coche. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Atacarme por la espalda. Ahí está el convoy. Tiene que ser ese. Mira este. Puf. Misión cumplida, gente. Acaba de reventar el coche. No me tengo que curar, ¿no? Bueno, mal.
que todavía queda gente por aquí. Espérate. Espérate, que todavía la tenemos. ¿Puedes subir? Gracias. ¿Dónde está? ¿Por allí? Madre que lo parió. Uf, la que estoy liando, Me voy, tío. Ahí te quedas. Quemado ahí. Quemadito. Mirad dónde estoy, Estoy en la otra punta del mapa, tío. He tenido que hacer viajes rápidos para llegar hasta aquí, Los viajes rápidos, sabéis que es el autobús ese que tenéis arriba a la izquierda. Al lado de la flechita verde, que nos vamos a ir de aquí cagando leches. Uf. Está complicada la cosa, Muy, muy complicada. Muy difícil. Vaya, por Dios. Y si ponen piedras en el medio. Sigue el camino, Madrid, le sigue el camino. Pues mira, vamos a ir a la casa esta que hay por aquí. A ver si llego a la casa. Y allí lo vamos a quedar en la casita. Hostia, está lleno de piedras, tío. Madre de Dios, por ahí no paso. No, que va. Llegaré a la casa. Pero, ¿cuántas piedras hay aquí? Ya se me ha roto el coche, tío. Es que de verdad que soy un desastre. Un desastre, no, lo siguiente. A ver, ¿dónde está la casa? Mira, me voy a pata. Puta mierda de coche. Esta es la casa, ¿no? Y este hombre que no sabe escalar. No sabe escalar, no. En el 2 no sabía escalar. ¿Dónde está la casita? Anda. Quita el coche asqueroso. Aquí. Mira. A bocajarro, ¿eh? Oh, espera, que hay otro. A ciegas. Los enemigos, hay que decir que son un poco torpes, ¿eh? Porque he visto a uno dispararme por detrás. Sí, el tío está mirando para allá y disparando a mi espalda. No sé, el tío. Debe ser un pro, el hombre. Bueno, gente, pues voy a quedar aquí este episodio. Lo quedo aquí en mi casita franca. Voy a dormir aquí. Y en el próximo episodio continuaremos la aventura. Que por lo visto dice que vayamos a algún lugar para buscar una misión. Así que, gente, muchísimas gracias a todos. Voy a dormir aquí un ratito, a descansar. Y nos veremos en el próximo episodio de Far Cry 2. Ya sabéis, dar un like, favoritos, compartir, comentar. Sígueme en Twitter, lo tenéis abajo en comentarios, en descripción. Y poco más. Muchas gracias a todos. Y aquí me quedo en la selva. En la África. Adiós y gracias. A Kungawe.